Compadre, yo pensando que como que los clientes no han ido nosotros. Adiós. Después que el garrapatoso se puso el negocio ahí abajo, todos los clientes se han ido para allá. Compadre, yo tengo un amigo que me está vendiendo una finquita ahí con unos caballos. Ah, no, no, pues vaya. No, pero yo creo que usted vaya conmigo para allá a verla. Ah, no, pues vamos a hacer el negocio entonces. Vamos entonces. Vamos. ¿Y usted cree que, compadre, que esos caballos se pueden comprar? Adiós, claro, compadre. Y la finca también. Ay, ¿y es por aquí que queda el camino? Ya estamos llegando, no se preocupe. ¿No le da como un olor como caro? Sí, como un animal muerto que hay por ahí. ¿Animal muerto? ¿Y eso no es una gente muerta que hay ahí? Mire, compadre. Sí, míralo ahí. Vamos a ver. Tiene por lo menos 2 días de muerto. Bueno. Vamos a revisarlo. No, pongan la mano usted. Yo no le pongo la mano a eso. Usted sí es pendejo. Bueno, yo lo voy a revisar. Ah, pero mire, ¿y este papel de aquí? ¿Qué es eso? Vamos a ver, compadre, a ver qué es esto. Ah, pero esto es como un mapa. El Valle de la Muerte. Bueno, compadre, vamos de aquí. Mire, vamos. ¿Dónde estará Felipe, que no ha llegado todavía? Pues cree que negoció de ahí mínimo. Pero como él no ha llegado, déjame yo aprovechar y bajar ahí al camino allí donde está mi papel. A ver qué es lo que dice, que yo me quedé con esa duda. Ya lo encontré. Ahora sí, coronel. El Valle de la Muerte. ¡André! ¿Dónde está André? ¿Qué es esto? Búscame detrás de la tina. Atentamente, André. Ahora. Déjame ver qué es lo que quiere André. Compadre, ¿y qué fue eso que usted me dejó? Padre, siéntese ahí y tengo que contarle algo urgentemente. Dígame. Yo hice un sueño anoche. Donde el abuelo mío me dio una botija. Yo quiero ver si usted me acompaña hoy mismo a la tardecita. Pues tiene que ser hoy, me dijo, en el sueño. Tengo que ir a buscarla. Ah, no, pues vamos. Usted nada más tiene que decirme. Tiene que ser entre las 4 o las 5 por ahí. Que tenemos que ir. Pero ah, no. ya casi oscureciendo y no le puede contar eso a nadie. Ah, no, pues vamos. Usted nada más me dice y nos vamos. Eso entre usted y yo. Ok, está bien, sí. André, ¿y qué yo tengo de recompensa? No se preocupe, que lo suyo va. Compadre, por aquí mismo, limpia eso, ahí, a ver. Déjeme, ahí. No, pues yo creo que el compadre usted vino de modelo para acá. No, pero usted fue que me invitó. Sí, compadre, pero que caballo, no. Yo le dije a usted que le voy a dar la mitad. Sí, pero que tampoco me voy a cuidar tanto, ahí no hay nada aquí. ¿Qué usted cree? ¿Cómo que ahí no hay nada? Vamos a ver, usted que me dijo. Yo espero que cuando lo encontremos usted no se caiga muerto. En sueño yo no creo. Vamos a ver si esta vaina es real. Espérese ahí, compadre. Déjeme el premio. Compadre, cuidado si usted quería venir hace un 8 para acá. Compadre, usted vino a estar murmurando o a estar ayudando. No, porque que ayudar. Usted está viendo, ahí hay algo. Pero es que estamos empezando a acabar. Yo me venía allí acabando. Y aquí. Usted me vino a maltratar para acá, juez. Si usted me vino a maltratar, yo dejo esta vaina y me voy. Pero mire, va el diablo. Yo dejo esta vaina y me voy. ¿Qué fue ahora? ¿Escuchaste esa vaina? No, eso es su imaginación. Vamos a seguir trabajando, venga, vamos. Bueno. Todavía no queda la tele, déjame coger el pito. Coño, pero yo estoy sospechoso, compadre, con esa vaina que yo escuché.
Compadre, eso es la imaginación suya. Así vamos a seguir trabajando aquí. Pero déjeme limpiar eso, espera. Sí, como que sentí algo, compadre, por ahí ya. ¿Qué te pasó? ¡Ey, tú escuchaste esa vaina! ¡Sí, sí! ¡Ey, qué, compadre! ¿Y qué fue eso? ¡Diablo, qué es esa vaina! ¡Párate! Yo solo quiero hacer un trato. ¡Párate! ¡Párate! Yo solo quiero hacer un trato. ¡Párate! ¡Abre! ¡Abre! ¿Dónde estoy? Silencio. Ahora que estás consciente, debo advertirte que tú y tu amigo están en serios problemas. ¿Cómo así? ¿De qué me estás hablando? Tu amigo quiso vender tu alma por una botija. Embute suyo. Concéntrate y hazme caso. Está bien, pero ¿cómo sabes eso? Yo estaba ahí en el momento que iba a ocurrir el sacrificio, pero pude ahuyentar el maligno. ¿Y qué debo hacer entonces? Ve y tráelo aquí. Ok, está bien, pero primero tengo que resolver una cuenta pendiente. Ponte esto. Suerte. Ah, pero te decidiste llegar, el dueño de negocio. Que me decís llegar de qué, coño. ¡Coño! ¡Diablo, desgraciado! ¡Pero que ahí ven! ¡Vamos, que ahí ven! ¡Échate para acá, vente! ¡Te voy a meter un brazo! Pero ve, suéltese colín. Tú no primen guapo, ¿eh? Tú dices que no lo veo. ¡Suéltese colín! ¡Tú no primen guapo! ¡Échate para acá! Pendejo. ¡Tú no llegaste con el jefe! Oye, cállate, cállate. Escúchame, escúchame, oye. El brujo me dijo todo. Ahora estamos metidos en un lío. Porque tú estás vendiendo el alma mía. ¿Qué lío de qué? ¿Qué lío de qué? Oye, ahora que salí a buscar ese maligno para allá abajo. Si usted quiere, usted va conmigo. Si no, se queda. Pues camine entonces, para que usted deje de hablar tanta mierda. Pues vámonos entonces, vámonos. Oiga, cuando encontremos ese hombre, vamos a tener que quitarle como un amuleto que tiene de abrir la mano. De abrir la... ¡Criatura! ¡Criatura del diablo! ¡Mírelo aquí, el distante! ¡Ay, diablo! ¡Mírelo aquí, mírelo aquí! ¡Súbelo! ¡Pásate eso, pobre! ¡Venga, venga, corra! ¡Pásalo ahí! ¡Súbelo la mano! ¡Súbelo la mano! ¡Súbelo la mano! ¡Quítalo! Padre, ahí es que está la botija. Padre, yo creo que a usted que le toca meter eso. No, 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 no. Métase usted, compadre, que eso es usted. Cualquier cosa yo le ayudo. Ven, compadre, yo voy. Vaya, vaya, vaya.
espada. Yo creo que está aquí, dale tú. Bueno, vete, vete. Vamos. Compadre, lo logramos, compadre. Ahora sí. Ahora sí que nos vamos a ir de dinero, compadre. Bueno, compadre, vamos, hombre. Bueno, compadre, yo creo que coronamos ahora. Sí, compadre, coronamos. Mire, mire, mire. Compadre, nosotros lo vendemos y nos hacemos ricos, compadre. Adiós, millonario, compadre. Mira, mira. Ya, qué bueno es la vida. Es ahí ya, mi compadre, ven que está. Padre, ¿dónde está mi botija? ¿Quién me habla? Búscame mi botija, o tú serás el siguiente. ¡Aló! ¡Compadre! ¡Oh,